Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. También deseándoles que tengan un feliz día lleno de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recordándoles también que puedan suscribirse y darle like. También saludando a muchas personas que nos siguen en este canal y a muchas personas que nos miran de muchos países. Un saludo para ustedes, hermanos. Bueno, comenzamos con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema que vamos a hablar se llama ¿Por qué el católico debe formarse? Vamos a escuchar un tema muy importante para nosotros los católicos, ya que hay muchas personas que no se están instruyendo, no se están formando. Y de eso vamos a hablar en este tema. ¿Por qué debo formarme? Ya es tiempo que el católico tiene que formarse para poder dar enseñanza bíblica a las demás personas, para que nadie los pueda engañar. Pero ahora el católico no quiere formarse, hermano. Y por eso ahora nos van a hablar las escrituras. Nos van a hablar muy claro por qué tú y yo tenemos que formarnos. Vamos a comenzar con San Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice las escrituras: al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Paremos aquí. ¿Qué sintió Jesús? Compasión. Asimismo, Jesús siente compasión en nuestras vidas, en nosotros. Sigamos. Pues estaban como ovejas sin pastor. Detengámonos aquí. ¿Por qué tuvo compasión Jesús? Porque estaban como ovejas sin pastor. Sigamos. Y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. ¿Qué le faltaba a esta gente? La enseñanza. Pero el católico no quiere recibir enseñanza. Un católico no le gusta formarse. Es una oveja descarriada y sin pastor. ¿Y quién es el pastor? Jesucristo. Donde, oiga bien, católico, y esto es muy importante, donde no hay enseñanza, las ovejas andan descarriadas. Cuidado, católico, cuando no hay enseñanza. Jesucristo envía a sus discípulos por todo el mundo. Escuchen las escrituras. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Pregunta, ¿quieren ser discípulos de Jesucristo, católicos? Escuchemos lo siguiente. San Mateo 28, 20. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. El discípulo se forma. Por eso se tiene que aprender la enseñanza del Maestro, que es Jesucristo. Jesucristo envía a enseñar y el cristiano debe de dejarse enseñar. Pero ahora no queremos ni formarnos ni que nos enseñen. Y esto es triste, hermanos. Andamos como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no nos gusta formarnos y no nos gusta que nos enseñen las escrituras. El que no se forma
Oigan bien, el que no se forma, se deforma. Muchos no están haciendo verdaderos discípulos de Jesucristo, porque no se dejan enseñar. Acá Jesucristo le dice a los que han creído, oigan bien hermanos, acá Jesucristo, vamos a escuchar en las Escrituras, le dice a los que han creído, oigan bien, en San Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos, si perseveran en mi palabra. Palabra del Señor. ¿Ustedes han creído en Jesucristo, hermanos católicos? Si ustedes han creído, entonces esto es para usted. Repitamos San Juan 8:31. Escuchemos las Escrituras. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Oigan bien. Si perseveran en mi palabra. Palabra del Señor. Entonces serán verdaderos discípulos si perseveran en su palabra. Pero hay veces nosotros decimos perseverar. Es como que estemos yendo a la iglesia, a los grupos apostolados, a los servicios, y allí decimos que estamos perseverando, pero no estamos entendiendo lo que Jesús nos está hablando a través de las Escrituras. Si nosotros creemos en Él, serán, dice, verdaderos discípulos míos, si perseveran en mi palabra. Oigan bien, hermanos. Y escuchen qué regalo le dará Dios. Escuchemos las Escrituras. San Juan capítulo 8, versículo 32. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra del Señor. Oigan bien, hermanos. Entonces el regalo que le dará Dios es la verdad. Pero muchos no estamos creyendo en la verdad. Muchos, hermanos, no queremos escuchar la verdad. Cuando Cristo muere, verán que los apóstoles empezaron a enseñar y el pueblo recibía la enseñanza. Le estamos dando la enseñanza, le estamos dando las Escrituras, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le estamos hablando la verdad? ¿O solamente le estamos diciendo, reciban bendición, reciban sanación, Dios te va a bendecir? Ya estamos igual como los protestantes. No, hermanos, tenemos que hablar la verdad, tenemos que hablar las Escrituras, esas enseñanzas que Cristo dio. Por eso los apóstoles empezaron a enseñar y el pueblo recibía la enseñanza. Oigan bien, recibía la enseñanza. ¿A dónde podemos encontrar eso? ¿A dónde podemos decir si en verdad recibían la enseñanza? Leamos Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Escuchemos qué nos dice las Escrituras. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra del Señor. Acá los apóstoles hacen su trabajo de enseñar y lo hacían asiduamente, hermanos. Ah, pero ahora ya no queremos ir a instruirnos. Ya no queremos escuchar las enseñanzas. Y esto es lo triste, hermanos.
que ya no queremos nada. Por eso Jesucristo nos da estas escrituras para que nosotros nos podamos instruir, que nosotros nos podamos preparar para poder, hermanos, dar enseñanza a muchas personas que necesitan escuchar la verdad. Acá los apóstoles hacen su trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás enseñando? Así como los apóstoles lo hacían asiduamente. Hermano, es tiempo que nosotros, los católicos, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos enseña cuando la gente se convierte a la iglesia. ¿Y qué hay que hacer? Veamos en Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 11. Dice la palabra del Señor: aquella misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Palabra del Señor. ¿Cómo recibieron la palabra? Con mucha disponibilidad. Y ahora qué tristeza el católico. ¿Cómo recibe la palabra de Dios? Sin ganas, con pereza, con rabia, con excusas. Pero esta gente la recibieron con alegría, con mucha disponibilidad. Así nosotros los católicos deberíamos de recibir la enseñanza, con alegría, con disponibilidad. Qué bonito fuera que todos nosotros la recibiéramos así, con mucha disponibilidad. ¿Y qué es lo que se hace cuando tiene hambre de la palabra de Dios? Diariamente examinaban las escrituras. ¿Será eso lo que tú haces? Es tiempo, hermanos, que nosotros tengamos esa disponibilidad de poder recibir con alegría la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero no queremos examinar las escrituras. Y ellos diariamente examinaban las escrituras. Tenemos que formarnos. Tenemos que seguir adelante, hermanos católicos. No nos quedemos sin formarnos. Ánimo. Yo te invito a que nos formemos, a que sigamos adelante, a que defendamos nuestra fe, a que asiduamente lleguemos a escuchar las enseñanzas de las escrituras de nuestro Señor Jesucristo y tener esa disponibilidad de poderla recibir. Que Dios te bendiga, hermano católico. Que Dios te bendiga mucho. Y adelante. No te olvides de suscribirte y darle like. Bendiciones.